Camila, ¿por qué no te has levantado? Se te va a hacer tarde para ir a la escuela. No, quiero ir a la escuela, mamá. No me gusta ser la nueva. Yo sé que estabas acostumbrada a tu escuela anterior, pero debes entender que a veces hay que mudarnos por mi trabajo. Lo sé, pero extraño a mis amigos. Además, aquí no conozco a nadie. Ahora conocerás a tus compañeros y tal vez hagas amigos. Vamos, ve a bañarte. Pronto pasará el autobús que te llevará a la escuela. ¿Y si tú me llevas mejor? Tú sabes que me gustaría llevarte, pero debo ir a mi trabajo. Ya te asignaron un autobús. Seguro muchos estudiantes irán ahí contigo. Está bien, iré a bañarme. Esa chica es nueva, ¿verdad? Sí, creo que recién se mudó a este vecindario. Entonces somos vecinos. Así es. ¿Quieres que la saludemos? Sí, vamos. Hola. Oh, hola. Ya nos dimos cuenta que eres nueva en este vecindario. Sí, hace unos días nos mudamos a esta ciudad. Me imagino que te mudaste con tu mamá y tu papá. No, yo vivo solo con mi mamá. Lo siento, no debí preguntar eso. Está bien, no tienes por qué disculparte. Mi nombre es Jackson. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Camila. Es un gusto conocerte, Camila. Yo me llamo Briana. ¿Y ustedes son amigos o familia? Somos hermanos y no eres la única que vive sola con su mamá. ¿Acaso ustedes viven solo con su mamá también? No, a nosotros nos tocó vivir solo con nuestro padre. A mamá no la conocimos. Ella murió cuando Jackson y yo éramos pequeños. Lo siento mucho. Creo que ya llegó nuestro autobús. ¿Y ya conociste la escuela? Sí, vine con mi mamá, pero no pude ver todos los salones. Entonces nosotros te la mostraremos, si tú quieres. ¿En serio? Eso estaría muy bien. Claro que sí, y si tú quieres podemos ser amigos. ¿De verdad? Jamás pensé encontrar amigos en mi primer día de escuela. Porque aquí todos somos muy amigables. Además, somos vecinos. Sí, tienen razón. Entonces, ¿qué dices? ¿Te unes a este par de hermanos locos? Claro que sí, y me alegra que seamos vecinos. Así podremos salir a andar en nuestras patinetas. Sí, y podemos enseñarte la ciudad. No es muy grande, así que podemos ir sin ningún problema. Es una buena idea. Así podré conocer todo en esta ciudad. Sí, solo que hay un lugar al cual no podemos ir. ¿Y qué lugar es ese? Luego te contamos qué lugar es ese. Por ahora hay que ir a nuestra primera clase. Sí, vamos. Y cuéntanos, Camila, ¿a qué se dedica tu mamá? Ella es enfermera y la trasladaron al hospital de esta ciudad. Fue por eso que nos venimos a vivir aquí. Ah, qué bueno. Ya tenemos una enfermera más en la ciudad. ¿Y su papá en qué trabaja? Él trabaja de gerente en uno de los restaurantes de la ciudad. ¡Ah, qué bien! Tal vez un día de estos, tu mamá y mi papá se conocen. Sí, tal vez. Por cierto, me he quedado con la curiosidad sobre el lugar que no podemos visitar. Me imaginé que volverías a preguntar. ¿Y qué lugar es ese? ¿Está aquí cerca? Está un poco alejado de la ciudad. Dicen que ese lugar ya está abandonado. ¿Y qué es ese lugar? Es una casa abandonada. ¿Y por eso no podemos ir ahí? Dicen que ahí vivía un payaso que trabajaba en un circo y que él era el dueño del circo. ¿Y qué pasó con ese payaso? Dicen que las personas de esa ciudad no estaban muy de acuerdo con que él tuviera un circo. Y menos que sus hijos apoyaran el espectáculo que él hacía. ¿De verdad estaban en contra de las presentaciones que él hacía? Sí, dicen que los padres solo querían que sus hijos se enfocaran en sus estudios
y no tuvieran ninguna distracción. Cuentan que le pidieron al payaso que se fuera de la ciudad, pero él no hizo caso y continuó con sus espectáculos. Y eso enfureció a las personas que estaban en contra de él. ¿Y qué fue lo que pasó? Un día, después que el payaso llegó del circo, mientras él dormía, varias personas entraron a su casa a la fuerza y lo ataron a una silla. Cuando él despertó, ya no podía defenderse. ¡Tanta crueldad hubo en contra de él! Es lo que cuentan en la historia que hay sobre él y esa casa. ¿Y eso pasó hace muchos años o fue algo reciente? Pasó hace muchos años. ¿Y por qué prohíben la entrada a esa casa? Dicen que allí vive el alma del payaso. ¿Las personas lo asesinaron en esa casa? Dicen que lo dejaron atado a una silla hasta que murió de hambre y sed. Eso es demasiada maldad de parte de las personas. Las personas justificaron ese acto de crueldad diciendo que el payaso motivaba a sus hijos para que hubieran cero responsabilidades y más diversión. Pero eso no les da ningún derecho a hacer lo que hicieron. Así es. Por eso prohíben la entrada a esa casa. ¿Y ya lo han visto en esa casa después que murió? Pues dicen que hubo un señor que entró a dormir ahí porque no tenía casa donde estar y que una noche salió gritando que había visto un fantasma y que era terrorífico. Después de eso, el señor se enloqueció. ¿Y ustedes creen que todas esas historias sean ciertas? No lo sabemos. Siempre hemos querido ir a ese lugar, pero no nos atrevemos. Sí, solo de pensar que puede ser cierta la historia da mucho miedo. La verdad que sí. Me he dado cuenta que te llevas muy bien con los hijos de nuestro vecino. Sí, mamá, son unos chicos muy amables. Tal vez un día de estos los conozcas mejor, y a su papá también. Ah, ¿viven solo con el papá? Sí. Por cierto, ¿tú has escuchado las historias que hay de esta ciudad? La verdad, solo algunas. Tal vez más adelante nos enteremos de todas las historias que rodean esta ciudad. A mí ya me contaron una. Y es sobre el payaso que murió en su casa hace muchos años. ¿De verdad te contaron esa historia? Sí. ¿Tú ya la sabías? Ah, sí. Unas compañeras en el hospital me comentaron sobre el señor que enloqueció al dormir ahí. Y fue por eso que conocí la historia de ese payaso. Da un poco de miedo, ¿verdad? Sí. En ese tiempo las personas hacían justicia con sus propias manos y causaban daño. ¿Y tú crees que sea verdad todo lo que cuentan de él? Pues no estoy segura. Al escuchar la historia sí me da mucho miedo, pero mejor cambiemos de tema. Tienes razón. ¿Sabes? Mis amigos Jackson y Brianna me han invitado a conocer toda la ciudad. ¿En serio? ¿Y para cuándo tienen planes de ir a pasear? Pues ahora. Es sábado y no tenemos clase, así que quería pedirte permiso. Está bien, puedes ir, pero vayan con mucho cuidado. Siempre vean para los lados, ya sabes, por los autos que pasan cerca. Sí, mamá, y gracias por darme permiso. No olvides llevar tu celular. Claro que lo llevaré. En un rato me iré a mi trabajo, pero me gustaría saber qué planes tienen para hoy sábado. Queremos ir a mostrarle la ciudad a nuestra amiga Camila. ¿Ella es la hija de la nueva vecina? Sí, papá. Tal vez un día de estos se conozcan y hablen. Tal vez. Solo les pido que se cuiden y no olviden llamarme si ocurre una emergencia. Claro que sí, papá. Y gracias por darnos permiso. Pero no cometan tonterías, por favor. Sí, papá. Hola, chicos. Les pido disculpas por la tardanza. Pensamos que tu mamá no te daría permiso. Sí, ella dice que no hay ningún problema, solo que debemos tener cuidado. Lo mismo que dice papá. ¿Entonces nos vamos? Claro que sí. Vamos a recorrer toda la ciudad. Mira, Camila, en ese restaurante trabaja nuestro padre. ¡Ah! Se ve que es un lugar con mucha clientela. La verdad, sí lo es. Pero sigamos.
Esta librería está muy grande. Espero poder venir un día de estos. ¡Claro que sí, Camila! ¡Vamos! Toda la ciudad está muy bonita. Y lo que me gusta es que no es muy grande. Sí. Rápido conoces dónde está cada sitio. ¿Y ahora qué haremos? Yo les tengo una propuesta. ¿Qué propuesta? ¿Y si vamos a la casa abandonada? Siempre he tenido curiosidad por verla. Estás loco, Jackson. Aún es temprano, y es nuestra oportunidad para conocer ese lugar. ¿Y qué pasa si es verdad lo que dicen de ese payaso y ese lugar? Si no vamos, jamás sabremos si la historia es cierta. Está bien, pero solo iremos un rato y nos regresamos. Claro que sí. Esta casa da muchos escalofríos. Sí, creo que ya nos vamos. Claro que no. Hay que entrar, vamos. Jackson, espera. La puerta estaba sin seguro. Sí, al parecer cualquiera puede entrar aquí. Mejor vámonos, Jackson. Solo denme unos minutos. Quiero conocer un poco la casa. Tiene una historia muy grande. No hay energía eléctrica. Sí, seguro. Ya no sirve ningún cable. Tomaré algunas fotos de este lugar. Date prisa y nos vamos. Sí. ¿Escuchan eso? Alguien viene hacia nosotros. Hay que escondernos. Ya no se escucha nada. Vamos. Aquí hay alguien más, chicos. Sí, creo que es mejor salir de aquí. Tienen razón, vamos. La puerta está con seguro. Y los pasos se escuchan cada vez más cerca. Pero no se ve a nadie acercándose hacia nosotros.